Bienvenidos sean al episodio número 6 de Superestrellas de la Lucha TV. Y atentos porque traigo noticias. Jorge Lucero, Roman Sackknight, campeón, contendiente. Ambos se enfrentarán por el título de la Federación Argentina de Lucha en 2 semanas. Pero bueno, ya con la noticia traída, no quiero sacarle el protagonismo a los luchadores que se enfrentarán hoy. Alan Strong se enfrentará al debutante Rakesh. Y la lucha comienza ahora. Aquí entra Rakesh con la actitud y la mirada de un asesino, listo para destrozar a cualquiera en el ring. Veremos si podrá contra su oponente. Y aquí entra, señores, el favorito de muchos. Él es, en mi opinión, el luchador más fuerte de la superestrella de la lucha, Alan Strong. El árbitro que da por iniciada la lucha. Alan Strong estrecha la mano, mostrando respeto hacia el oponente. Pero el oponente le dice, no, yo vengo acá a matarte. Empieza la lucha, empieza el forcejeo. Alan Strong con la ventaja. Va por el brazo de Rakesh. Lo da vuelta. Y Rakesh es el primero en caer. Se levanta rápido. De vuelta. Ambos se miran. De vuelta al forcejeo. Esta vez Rakesh va por detrás. Lo toma de los brazos. Gira. Y tira a Alan Strong cerca de las cuerdas. Rakesh, que no lo perdona, lo patea. Va por su brazo. Y ahora hacia las cuerdas. El árbitro que le está llamando por descalificación. Sale justo en la cuenta. Recuerden, no se puede atacar al oponente en la cuerda. Si no, la cuenta hasta 5 de descalificación. Ahora es Rakesh quien lleva a Alan. Alan que revierte. Topetazo. Oh, no funcionó el topetazo. Va de vuelta a las cuerdas. Topetazo nuevamente. Pero es Rakesh quien cae. Ahora es Alan que va todo, con toda la velocidad. Y lo tira a Rakesh al suelo con un codazo. Rakesh se está enterando de que esto no va a funcionar para él. Las corridas no va a ser lo suyo y esto con una invertida lo confirma. Se levanta y una más por si las dudas. Rakesh todo dolorido. Y miren a Alan, está listo para embestir. ¡Uy! Un codazo a la nariz. De milagro que no sangra y ahora va por arriba, por la segunda. Y lo lanza Alan Strong hacia el otro lado. Una doble patada al pecho por parte del debutante. El público le da fuerzas a Alan. Pero miren, de vuelta está desde la segunda y topetazo. Alan cae al suelo. Uno, dos. Y Alan que escapa. Rakesh está furioso. Rakesh no le gustó eso nada y está discutiendo con el árbitro. Empuja al árbitro. Pero Alan Strong, que se levanta rápido, lo empuja a Rakesh contra la cuerda. El cuello impacta en la cuerda en la tercera. Alan Strong aprovecha y cae con todo. Con Rakesh en su espalda. Va por las corridas, el público adorando. Y zambullida. Uno, dos. Y sale Rakesh. Alan Strong, que no lo puede creer por parte del debutante, pero el árbitro le confirma que sí. Efectivamente, la cuenta solamente llegó a dos. Tercer lazo, cuarto lazo, el público le está clamando y el árbitro tiene que empezar la cuenta. Sale en la cuarta cuenta. Un lazo que destrozó completamente a Rakesh. Mírenlo, ni siquiera se puede mover. Esto está terminado, dice Alan, esto está terminado. Parece que va a ir por el movimiento más fuerte del lugar. ¡Remate! Sí, señores. Y uno, dos, tres. La lucha se terminó. El ganador, damas y caballeros, Alan Strong. Impecable la victoria. Rakesh trató de darlo todo, pero no podía con un luchador tan experimentado. Pero bueno, señores,
sabemos de las próximas dos semanas, pero ahora la próxima semana va a ser Shaman versus el debutante Adriel. ¿Estará al nivel de Shaman? Lo averiguaremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.